It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate. Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, si no me dio tiempo de subir el video en la noche, bueno, pues muy buenos días o muy buenas tardes. Estoy a buena hora para subir hoy, pero bueno, hoy me tocó grabar con la cámara Canon, entonces la cámara Canon la tengo un poquito más para arriba, por si me ven así que agacho un poco la cabeza, es porque, bueno, pues estoy así como que no me acostumbro todavía, la cámara está muy alta, yo estoy sentado. Pero bueno, eso vale madre. Nos paramos con la nota. Nos paramos con que vimos a la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, que conversó de distintos temas como el nuevo modelo educativo y el programa piloto que inicia en octubre en algunas escuelas en el país. Y bueno, a unos días de presumir el cargo y con la puesta en marcha del nuevo plan de estudios, como la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, dijo no poder contestar sobre cómo va a aprender un niño de primarias sobre matemáticas dentro de un nuevo modelo educativo. Bien, entonces, ¿cómo va a aprender? Trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No podría contestar eso. Ok. La entrevista fue realizada por Daniel Diturbide, la titular de la SEP, conversó de distintos temas como el nuevo modelo educativo y del programa piloto que inicia en octubre en algunas escuelas. Entonces le preguntan, pues cómo aprendería un niño matemáticas, y ella evade prácticamente la nota y dice no te puedo responder esa pregunta. Ay, cabrón. Ay, 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 que ya no puedo decir groserías, ¿verdad? Ya no puedo decir groserías. Obviamente fue la botana en las redes sociales, fue trending topic esta respuesta que dio la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Y les voy a decir por qué ya no puedo decir groserías. Me han llegado muchos comentarios acerca de mi postura sobre el innombrable. Y obviamente he tenido que mantener, algunas cosas. Lamentablemente la víctima a veces pues resulta ser el que se tiene que guardar o callar las cosas por algunas recomendaciones. Pero bueno, resulta ser que dentro de los mensajes positivos y negativos que me mandaron el día de ayer, o en este transcurso de los días, alguien me dijo, ¿sabes qué? Es que tú hablas igual que el innombrable. Y pues yo te recomiendo que seas original, porque eres igual que el innombrable, ¿no? Entonces, resulta que me dice, es que no eres una persona original, porque pues el innombrable pues tiene este estilo de comunicación. Entonces yo dije, ay, cabrón, no sabía que las groserías estaban patentadas. Entonces voy a ver, nada más aguántenme tantito, voy a hacer una pausa en el programa, porque tengo amigos que están en medios de comunicación y pues no quiero que se los abrochen. Ahorita como ya hay titular, como ya hay una persona que patentó las groserías en el INPI, déjenme les marco para que no se los vayan a abrochar como a mí. Bueno, ¿qué pasó, mi broso? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, habla Poncho. Oye, fíjate que ayer una persona que se metió a mi canal me dijo que ya no podemos decir groserías, güey. No, ya las patentó un güey. Sí, el güey de las uñitas, aunque se pintan las uñitas. Ya él patentó las groserías, ya. No, ya no podemos decir broso, nada, no podemos decir ni cabrón, ni ninguna de esas palabras, porque ya están patentadas. O sea, solamente este güey es el be original de las groserías.
Sí, o sea, ya dar la nota de comunicación, o sea, dar la comunicación o dar las notas diciendo alguna palabra altisonante, no lo podemos hacer porque estamos imitando a una persona, ¿sí? Que es el dueño y el amo absoluto de sí, güey, mi broso, sí. Entonces te quería poner al tanto para que pues no la vayas a regar. Te diría que le dijeras a Loret, güey, pero la verdad es que no, ese güey no me cae muy bien. Ah, pues es el Lord Montajes. Lo de Florence Cassés, ¿se te hace poco el señor Montajes? Pero bueno, no vamos a arruinar nuestra amistad por el señor Montajes. Yo te quería comentar eso, amigo. Nos vemos, mi querido broso. ¡Ureli! ¡Ándale! ¡Saludos, eh! ¡Ureli! Nos vemos, amigo. Bye. Ahora vamos a hablarle a Chumel. A Chumel también, vamos a hablar a Chumel. Chumel, ¿cómo estás, mi Chumel? Aquí molestándote, hombre. Fíjate que ayer una persona en un comentario ahí en YouTube me dijo que ya no podemos decir groserías, güey. No, ya no podemos, güey. No, porque ya están patentadas, güey. Ya hay un güey que las patentó en el IMPI, güey. Sí, un güey, sí, que se pinta las uñas, sí. Ajá. El innombrable, sí. Sí. Sí, pues sí, es un idiota, pero patentó ya las groserías, güey. ¿Quién me lo dijo? No, pues me lo dijo una persona que se metió ahí como que a chingar a mis mensajes de YouTube. Y empezó a decir, no, es que tú no eres original, porque imitas a este güey y todo. Entonces yo dije, ay, es que este güey patentó las palabras altisonantes, güey. Entonces dije, no, pues voy a decirle a Chumel que tenga cuidado, porque pues aquí en el mundo y en el universo de YouTube, él es el único que puede dar las noticias así, güey. Entonces, pues eso nos afecta a todos. Ya hablé con Broso, a ver qué pedo. Digo, ah, perdón, a ver qué pum, ¿no? Sí, no, pues no vayamos a herir susceptibilidades. Ya sabes que cuando tú das las notas y expresas lo que sientes y opinas, güey, y por ahí se te sale alguna mala palabrilla, güey, ¿no? Pero ya no lo podemos decir porque si no seríamos originales, güey. Bueno, según esta persona, ¿no? Sí. Sí, güey, pues si no lo estaríamos imitando. Nada más que el pedo es que ya, o sea, le pedí barniz de uñas a mi esposa, pero pues ya no tiene negras, güey. Ya me estoy dejando crecer el bigote todo, sí, ya. Con jitomate, güey. Te pones jitomate aquí para que te... Ajá. Como Luis Aguilar, así con jitomatito, güey. Así con jitomate te sale toda madre el bicho bigote. Sí. Bueno, pues ya estás, amigo. Muchas gracias, ¿eh? Te mando un abrazo. Y obviamente, pues según esta persona, pues no soy original. O sea, que yo trato de imitar la manera en la que él da las notas. Y pues obviamente, pues no mames, no es así. Yo creo que la gente no es tonta, yo creo que la gente se da cuenta cuando una persona transmite con fluidez, con originalidad, y y no transmite forzadamente, güey, porque cuando transmite forzado, pues luego se nota, güey, pero no, yo creo que es un borregazo. Y bueno, también había tocado, y ya con esto dejo este pinche tema, y ya me tiene hasta la coronilla, se tocará en su momento. Todo en su time. Y luego ya llegó otra persona por ahí y me dijo, oye, pero ¿por qué cuando hablaste del tema de Gustavo Adolfo Infante, dijiste que como que defendiste a Alfredo Adame, si Alfredo Adame es un misógino, y tú defiendes pues un misógino? Y yo, bueno, yo creo que esta persona nunca ha visto mi contenido y nunca ha visto de los temas que hablo yo en este canal. Pero si hay una persona que defiende a las mujeres y que está en contra del misoginio y que está en contra de la violencia de género, soy yo. Lo que pasa es que tú me estás juzgando
por un tema, sin analizar mis demás contenidos, y simple y sencillamente estás defendiendo una persona que al aire y públicamente amenazó de que iba a golpear a Gigi. Y yo dije que yo no estaba de acuerdo y que yo le hacía el paro a Gigi. Y eso yo lo dije y no soy un güey comprado ni nada. Yo lo dije porque a mí me nació. Yo hablé con el particular de Alfredo Adame. Bueno, no es particular. Es un güey ahí, un patancín ahí que le ayuda. Y yo le dije, oye, mira, yo voy a subir un programa, te quiero decir, si lo quieren ver, pues con mucho gusto véanlo. Y se portó súper grosero, a pesar de que tenemos el teléfono directo de Alfredo Adame. Bueno, mucha gente ya, ¿no? Porque ya lo han revelado muchísimas personas. Pero cuando yo le hablé por teléfono, le dije, oye, pues te quiero invitar, pues si quieren ver mi programa, pues con mucho gusto los invito. Se portó muy grosero, entonces dije, huevos, ¿no? O sea, ya la verdad ni le quise dar foco. Yo no estoy de acuerdo en cómo Alfredo Adame se expresa de las mujeres. Y yo no estoy de acuerdo en la manera que Alfredo Adame se conduce. El tema es que yo no estoy de una u otra manera defendiendo ese punto en el cual yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Y que si obviamente si me hablara este cabrón, el asistente personal de Alfredo Adame, yo en particular no le contestaría el teléfono, lo mandaría pero directito a la chingada. Yo, mi posición fue que a mí no me parecía correcto que él siempre se tomara sus problemas personales y usara su foro para querer hacer pinole a las demás personas, y que yo no estaba de acuerdo cómo se había referido a Gigi porque pensaban de manera diferente y que lo amenazara de que lo iba a golpear. Entonces, aquí las personas ven lo que quieren ver y absorben del contenido informativo lo que quieren absorber. Si a mí me preguntas ahorita, Poncho, ¿tú estás de acuerdo con Alfredo Adame? Yo te voy a decir que no, porque no estoy de acuerdo cómo se conduce con las mujeres en este caso particular. Que me da risa sus pendejadas que hace y que se la pasa mentándole la madre a la gente y todo, sí me da risa. Sin embargo, aunque no estoy de acuerdo cómo trata a las mujeres, ese ya es un punto de vista muy personal. Y pues, o sea, listo, es mi manera de pensar, no tengo que pensar a huevo como tú. Sin embargo, pues era un tema que yo quería compartir porque, no, señores, yo no estoy defendiendo el misoginio de Alfredo Adame, no estoy de acuerdo con el misoginio. Yo estoy en contra del misoginio, completamente. Y bueno, aclarando este punto, o sea, aclarando el primer punto, que me vale completamente madre, hablar del innombrable, me vale completamente madre. Y en el segundo punto, que sí estoy en contra de la misoginia y siempre lo estaré. Teniendo esto en claro, esta persona que me dijo, nunca voy a ver en tu contenido cómo defiendes un misógino. Cálmense, le va a dar diabetes, en buen pedo. Cálmense, no es así. No vea lo que quiere ver. Yo le recomiendo que vea el programa otra vez para que se dé cuenta en qué chingado momento yo hablé de defender el misoginio. Ya la tenga personal contra Alfredo Adame, ya es problema de usted, señora. No, pero ya no, o sea, no por eso yo me voy a limitar en algo que, bueno, pues salió a colación. O sea, en el título no dice defendiendo a Alfredo Adame del misógino, no, el título dice apoyando a Gigi y a Alfredo Adame y a Enrique Guzmán y a todas las personas que se han visto afectados por usar un foro de comunicación tan de manera irresponsable. Nada más, ese fue mi punto de vista. Y bueno, ya aclarado el tema. Y bueno, si le sirve, señora. Y si no, me vale madre, honestamente. Y ya aclarado el tema, hoy en el programa se me ocurrió hacer algo que se llama... Vamos a hacer una sección. Ay, esta pinche cámara, todavía no me acostumbro. Vamos a hacer una sección en donde se llama... Gente comprando cosas inútiles, que no sirven. Y yo les voy a pasar varias fotografías
de personas comprando cosas que no sirven, para que las platiquemos antes de irnos a las notas del programa. Entonces nos vamos con esta primera foto que dice la Chilaquila Gourmet. Entonces quieren comprar un bolillo de 8 pesos, vean, un bolillo de 8 varos. La tarifa de entrega está en 47 pesos y el agradecimiento, por no decir propina, está en 15 pesos. Entonces comprarte un bolillo de 8 pesos te cuesta 70 varos aquí en la Chilaquila Gourmet. ¿Cómo ven esa, La siguiente foto que tenemos es esta que dice: buenas noches, alguna silla eléctrica para bebé en venta. O sea, que esta señora ya quiere electrocutar, a su bebé, caray. Obviamente todas estas, todos estos comentarios, pues tienen muchísimas vistas y es el problema de no escribir bien, porque la gente, pues, entiende otra cosa, ¿verdad? Entonces la señora quiere comprar una silla eléctrica para su bebé. ¿Qué tal, que dice: cambio por una lechera o un queso Filadelfia. Solo entrego en el campamento o en el Pirul. Y bueno, pues pone una falda que se ve que es una falda de una escuela de gobierno. Y bueno, cambia esta falda de escuela de gobierno por una lechera o un queso Filadelfia. Entonces, si alguien tiene una lechera o un queso Filadelfia que quiere esta falda, pues les paso el contacto para que pues pueda atender su faldota usada de secundaria, de la Moisés Sáenz, ¿no? Luego pasamos a esta foto. Y dice: había una persona que compró este set, pero le faltaba el Buzz, o sea, el Buzz Lightyear, ¿no? Si la ven, díganle que se llevó, que se lo dejo en 40 varos, me imagino 40 varos, porque trae detalle. Y aquí vemos la cara de Buzz Lightyear como si le hubieran metido una madriza de judicial en quincena. Y entonces, bueno, pues si alguien conoce al señor que le falta el Buzz Lightyear, aquí tenemos un Buzz Lightyear madreadón. Entonces, pues si lo ven, pues ahí dígale que aquí está su voz todo madreado, ¿no? Esta está muy buena. Esta dice: puerta antigua decorativa, se entrega en mi domicilio por candiles. Y es esta puerta que se está cayendo a pedazos. O sea, hay mucha gente que, bueno, la gente que no conoce Querétaro, en el centro histórico de Querétaro, donde está Jardín Zenea y está la Plaza de Armas, que es la Plaza de los Perritos, así le decimos los queretanos, hay mucha casa antigua, que son casonas, ¿no? Y bueno, habitualmente en ese tiempo usaban estas puertas, pero señora, con todo respeto, no joda, no me joda. Y quiere vender esta puerta en 1800 lucas. Luego tenemos esta otra fotografía que me dio muchísima risa, donde dice: ambas envolturas de Pokémon por 700 varos. Y entonces pone las dos bolsas de papitas. Digo, mínimo por ese precio, pues por lo menos que hubieran tenido pinches papas, ¿no? Y están vacías, o sea, es la pura bolsa. Las vende en 700 pesos las dos bolsas de papas. Entonces, pues esta señora, la mera neta, se mete ahí a una página que se llama Tazos Pokémon a vender sus bolsas de Doritos y de Sabritas, ¿qué tal, Luego, esta, es una persona que decía que le ofrecía trabajo. Entonces, se le escribe por mensaje y dice: buenas tardes, ¿me puedes dar informes sobre el empleo, por favor? Y dice: hermosa, ¿cómo estás? Y ya, bien, gracias. Dice: Hola linda, ¿cómo estás? Dice: te ofrezco 350 pesos por cada par de calcetines sucios que me entregues de dama. Literal, que me los entregues sucios. Los que uses por día los ocupo sucios, pero no de tierra. Puta. Dice: más bien los uso de uso diario. Espero no seas penosa con el tema. Te puedo comprar todos los que tengas sucios
Ojo, por parte pago 350. ¿Traes calcetines puestos? Háganme ustedes el favor. O sea, esta es la propuesta de trabajo más estúpida que yo he escuchado en toda mi vida. Vender calcetines usados de cacahuate, que venden ahí el disfraz de cacahuate. Yo no sé quién en su sano juicio se va a comprar un pinche disfraz de cacahuate, pero bueno, si a alguien le interesa un disfraz de cacahuate, aquí lo venden en 100 varos. Luego otro cabrón, este está más cabrón, dice que vende camarón de fibra de vidrio de 1.80 metros. Imagino que se lo ha de haber fregado de ahí de una marisquería o algo así. Y dice, con su base de metal, vendo el camarón en 25,000 varos. Entonces, bueno, si alguien tiene una marisquería o quiere poner una marisquería, pues aquí está este amigo vendiendo un pinche camarón enorme de 25 bolas. Este está muy bueno, por lo menos es un borracho honesto. Dice, no los quiero tirar. Son unos tenis que están todos jodidos. Dice, ¿quién me da 200 pesos o 2 Six de Michelob Ultra? Mínimo son de 28 y medio. Sale, racita. Todavía aguanto unos buenos. Los tengo en el fraccionamiento San Miguelito. O sea, que si quieres unos tenis usados y tienes 2 Six de Michelob Ultra, pues llámale a este compadre, ¿no? Luego aquí tenemos este, que sí se la baña, ha de ser un borracho profesional. Dice, se vende bote de 19 litros lleno de fichas y es pura chela, 450 bolas. Entonces, si alguien quiere comprar, no sé para qué chingados alguien quiera comprar corcholatas de cerveza en 450 bolas, llámenle a este señor. Luego este güey que está más cabrón, dice, se vende caja de PlayStation 4 en 30 pesos. Y yo no sé quién en su chingado juicio compraría una caja vacía de PlayStation 4 en 30 pesos. Yo no sé quién gastaría 30 pesos en comprarle a este güey una caja de PlayStation 4. Y yo no sé a quién se le ocurre vender una caja vacía de PlayStation 4. Pero bueno, ahí está. Y luego viene estas botas vaqueras, ¿eh? ¿Qué tal? Botas vaqueras en 2.800 pesos. Estas botas ya incluyen la tierra y el lodo. Eso ya viene incluido en la bota. Son unas botas de pitón en un mercado. Ah, porque estaban en 3.200 pesos y ahorita están en descuento. Entonces la gente que quiera comprar unas botas todas entierradas, pues pueden llamarle a este compadre, porque pues ahorita tiene la bota en descuento y hay que aprovechar. Este tipo de oportunidades no llegan dos veces en la vida, ¿eh? Luego viene esta imagen en donde dice, ¿tú saldrías con una persona que tiene VHS? Y yo pues dije, no, pues yo saldría con una persona que tiene beta o que tiene pues películas de DVD, o que a lo mejor tiene una membresía de Netflix, pero pues esas personas que tienen VHS como que no me inspiran mucha confianza. Y entonces una persona le contesta, el hecho de salir no significa ir a planchar, bueno, ahí dice otra cosa, y ya besarse, es hacer nuevos amigos y sobre todo no al racismo. Solo porque esta persona tenga VHS, hay que ponerlo en su lugar, que nadie quiere tener esa enfermedad mortal. Yo no sabía que tener una película VHS era una enfermedad mortal, la verdad. A lo mejor soy muy tonto, pero pues yo tengo varias películas VHS y la neta no me quiero morir todavía. Pero bueno, ahí está la pregunta, que si tú saldrías con una persona que tiene VHS. Y ya que estamos en el tema de comprar basura, ¡ay, no, este no! Este hay que quitarlo. Y bueno, esa es la sección de cosas que no le interesan un carajo a la gente. O sea, la gente que vende basura. Lo más chistoso de todo es que de verdad, ¿habrá gente que compre esto? ¿Habrá personas que compren esto? Huevos, si las hay, necesitan terapia urgente.
Necesitan ir con la psicóloga Carla porque tienen problemas mentales muy cabrones, de verdad. Quien compre este tipo de cosas es porque sí tienen pedos en la cabeza muy cabrones. Pero bueno, aquí terminamos propiamente esta sección de cosas que no le interesan un carajo a nadie. Y nos vamos a venir con las notas del día. Pues resulta que dentro de mi ignorancia, quiero la verdad empezar a tomar clases de inglés. Y me recomendaron este maestro, que yo se los quiero recomendar mucho. Es una persona que habla el inglés perfectamente. Entonces les voy a dejar el video porque está haciendo una oratoria, está entrevistando a un turista alemán. Y su inglés tan fluido me hizo tener muchísimas ganas de contratar los servicios de esta persona para poder mejorar mi inglés. Porque la verdad sí está very, very, very fuck my English. Pero vamos a verlo y ahorita lo platicamos. Hello, welcome to Chola City. What's your name? Thank you so much. I'm Jonas and probably running across Mexico. I know you from is Germany, okay? Yes, from Munich in Germany. I speak five idioms. ¿Es correcto? Sí, hablo 5 idiomas y también muy bien el español. Thank you very much. Will Concho Chola City, he is atleta profesional, swim, nadó en el mar Mediterráneo, speak, caminó en el desierto Sahara, bicicleta en Europa y atletismo México. ¿Es correcto? Sí. Yo hago la vuelta del mundo como triatlón, nadé 500 kilómetros en el Mediterráneo, pasé la Europa y toda Asia en bicicleta. Y ahora corro todo México de Tijuana hasta Cancún. Ok, congratulations of your deport. Welcome, new. Today, the president invite in food in my city, in chicken and recado, etc. Panucho, salbutes. Where are you go next? Thank you so much. Tomorrow morning I go to Mérida. Okay. Where are you tonight? Tonight I stay here in the village. Okay. Be good and be happy you here today in some sábado hoy. Thank you. Gracias por estar aquí. So sorry. Muchas gracias. Ahora. Y hablando de cosas chistosas, porque ya estamos en el tema de las cosas chistosas. Y aquí es donde empieza el programa, verdaderamente empieza el programa y empiezan las reflexiones. Aquí en la Riviera Maya hay un problema de cuando llueve se inundan muchas calles de Cancún, de Playa del Carmen. Muchísimo, también en Tulum hay muchas inundaciones, en algunas zonas en específico. Y este problema pasa desde hace muchísimos años. Yo ya había venido alguna ocasión en el 2002 y yo decía, bueno, ¿cómo es posible que cuando llueva se genere este tipo de encharcamientos y que todo esté inundado? Y bueno, que se esperen a que el sol haga su jale. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es que no hay sistemas de drenajes en la Riviera Maya. No hay unos buenos sistemas de drenaje, sobre todo para el tema pluvial. Pero haciendo un análisis, no solamente es aquí en la Riviera Maya, es en muchos municipios del Estado de México y en muchas partes de zonas conurbadas y del Distrito Federal y de muchos estados. Mi pregunta es, y ahorita verán por qué tengo esta postura. Todos los mexicanos, absolutamente todos los mexicanos, pagamos impuestos, todos. Desde que compras una Coca-Cola hasta que compras unos gansitos, papas, lo que quieras. Hasta cuando pagas tu transporte del camión, para absolutamente todo,
tú pagas impuestos para absolutamente todo. El IVA no se nos va a nadie. Pagas tenencia, pagas impuestos en el súper, pagas impuestos en la tiendita, pagas impuestos por un refresco, pagas 3 impuestos o 4 impuestos por la gasolina. Aquí nadie se salva de los impuestos. Y todo esto relativamente es para fortalecer la economía del estado, fortalecer la economía del país y de los municipios, etcétera. Cuando en un municipio o en un estado en específico hay inundaciones y ya este tema de las inundaciones puede afectar hasta la vida y la seguridad de los y las mexicanas, ¿en dónde queda el tema de la responsabilidad del gobierno? Porque cuando tú asumes un cargo político como presidente municipal, como gobernador, etcétera, 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 yo me imagino que estos temas de alumbrado público, de balización, de estancamientos de agua, de bacheo, pues de avenidas que se tienen que urbanizar, etcétera, etcétera, deben de venir dentro del paquete de las promesas de campaña. Yo nunca y casi nunca he visto que un candidato de cualquier estado y de cualquier partido, porque ya saben que yo aquí no le voy a nadie y no tengo colores partidistas. A mí eso nubla mi opinión. Yo le voy a las personas, no le voy a los partidos. Yo siempre lo he dicho. Entonces, yo respeto a quien le vaya, ¿no? O sea, si le van al vino, al verde, al rojo, yo respeto mucho. Pero aquí estamos hablando propiamente de las personas que gobiernan y que toman el recurso público de la gente, el dinero de las personas, y lo invierten en diferentes obras, supuestamente de desarrollo para el municipio, para el estado o para el país en general. Y de repente, y esto lo digo precisamente hablando propiamente de Nuevo León. Otra vez me van a decir que la traigo contra Samuel, pero pues es que ese güey no se deja ayudar. No se deja ayudar, la verdad no se deja ayudar. Entonces, el tema es de que Monterrey, Nuevo León, están empezando a caer las lluvias muy cabrón. Entonces las inundaciones están al orden del día. Dentro de esas inundaciones, las familias están siendo afectadas. Primero, cuando estuvo el desabasto del agua y se empezaron a romper los drenajes del agua, logramos ver, nos logramos percatar que parte de estas rupturas de los drenajes afectaron propiamente a gente de Nuevo León, donde se inundaron sus casas y se les madrearon sus muebles y se les madrearon sus coches, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y les voy a decir dos cosas que pasan y que lamentablemente estamos en un sentido de pues indefensos, la mera verdad. Salió supuestamente que si tú vas en tu coche y tienes un accidente con un bache o un tope y tu coche se ve afectado, el gobierno en teoría te tendría que pagar los daños de tu vehículo, en teoría, porque nunca lo hacen. Es un pedo tan burocrático que nunca lo hacen. Entonces yo llegué a tener un accidente con un bache, porque cuando llueve, pues obviamente no se alcanzan a ver los baches, pero un bache enorme, o sea, incluso ese bache tenía hasta una llanta de tráiler, o sea, alguien puso una llanta de tráiler para que los madrazos que te dieras no fueran tan duros, y ahí le rellenaron como con tierra la misma gente de las colonias. O sea, ni siquiera el gobierno fue para agarrar y decir, güey, voy a tapar este bache por lo menos, y no voy a arreglar todos, porque ya sabemos que Toluca es el municipio del bache. Dice, bienvenido al municipio del bache. Bueno, pues un coche cayó y
prácticamente se rompió el eje de la llanta, se partió completamente la llanta, se hizo mierda el coche, y el gobierno nunca me pagó. Y habitualmente lo que hacen es que tú tienes que tomar fotografías. Sí, güey. Pero mientras toman las fotos, te vas al ayuntamiento y haces tu reclamación y te esperas de 60 a 90 días a que te respondan, y luego se tardan como un año en pagarte los daños por lo del bache. Tú ya en ese momento ya tuviste que pagar tu seguro, ya tuviste que pagar la grúa. Y todo esto es porque el gobierno, pues lamentablemente los presidentes municipales, pues se gastan todo el dinero. En este caso a mí me pasó en Metepec, donde estaba la ratera de Gabriela Gamboa. Y pues obviamente esa señora y antiguas administraciones, que pues pobre Metepec, qué mal le ha ido, ¿eh? Yo pensé que con el nuevo presidente municipal, pero qué equivocada me di. Entonces esa gente, en lugar de utilizar esos recursos, lo utilizan en campañas políticas, lo utilizan en hacerse millonarios, en desfalcar al municipio, y todos los que somos ciudadanos que nos vemos afectados por estas cosas tenemos que pagar todas estas situaciones que están fuera de las manos del ciudadano, porque el ciudadano no va a agarrar y se va a gastar 5,000 pesos en tapar un bache cuando tú estás quitándole impuestos a los ciudadanos. Entonces, paso referente a lo de los baches ahí en Metepec. Pero en Valle Dorado, en Tlanepantla, se rompió hace muchos años un tubo de agua, y ese tubo de agua inundó todas las casas y arrasó con coches, con muebles, etcétera. ¿Saben cuánto le dieron de indemnización a cada familia afectada? 10,000 pesos. 10,000 pesos. De haber perdido su coche, sus muebles. Porque, literal, el agua se metió a las casas, llegó a alcanzar hasta 1.5 metros de agua. Esto pasó en Valle Dorado, en Tlalnepantla del Vaz. Y le dieron 10,000 pesos a la familia, cuando decían, oye, yo perdí mi camioneta que costaba 300,000 pesos. Sorry, cabrón, nada más hay 10,000 pesos. ¿Los quieres o los dejas? Entonces, de ahí viene mi punto, en el sentido que digo, ok, tú, Samuel, agarras el gobierno de Nuevo León y sabes de sobra, porque estuviste estudiando, analizando los ductos, viendo el desabasto del agua y con ingenieros y la chingada. ¿Neta no tenían un plan de prevención para lo que iba a pasar en las épocas de lluvia en Nuevo León? Pues, ¿qué es lo que está pasando? Nuevo León se está inundando a más no poder, al grado y al punto que los niños no van a asistir a la escuela, porque ya les dijeron, no van a ir a la escuela porque ahorita es muy peligroso. Se están desbordando los ríos, se están desbordando el agua, están tapados los drenajes. Y el problema no es solamente eso, que afectes con el día a día de la economía, de los trabajos, de las familias, de los estudiantes, de todo. El problema también radica en que ya hay decesos de personas y muertes de personas por este tema de las inundaciones en Nuevo León. Ya se murió una persona. Hoy en la mañana estaba viendo que ya dejaron de buscar un motociclista que lo había arrastrado la corriente. Y yo les voy a pasar los videos y las imágenes de todo lo que está pasando de las inundaciones de Nuevo León. Agradecemos al comandante Eric Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León, esta comunicación para darnos el recuento y las recomendaciones a esta hora por estas intensas lluvias. Comandante, ¿cómo está? Buenos días. Bien, bien. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias. A las órdenes. En este momento, ¿cuál es el recuento que se tiene de daños en Nuevo León, hablando de estas lluvias? Bueno, mira, lo más importante que queremos recalcar es que estas lluvias
desde que se pronosticaron desde el viernes pasado, han sido de mucho beneficio para lo que son las cuencas, los ríos, los arroyos y principalmente las presas de nuestro estado. Eso ha tenido un gran beneficio y bueno, hasta ahorita no tenemos reportes de personas desaparecidas o fallecidas, eso también es muy importante. Y seguimos desde ayer que se implementó por instrucciones de nuestro gobernador, el doctor Samuel García, todo el aparato del gobierno estatal en hacer estos recorridos preventivos. Y estamos desde prácticamente desde ayer por la tarde, noche, en coordinación con todos los municipios, que eso es muy importante, con las direcciones de Protección Civil, Tránsito, Policía, Fuerza Civil. Obviamente haciendo los cierres preventivos en los lugares. El recuento que tenemos es que en Cadereyta Centro, en lo que son en algunas colonias, hubo una afectación, afortunadamente sin lesiones, sin personas lesionadas. Se tuvo que hacer una evacuación de más de 200 personas por el arroyo Abasolo. Obviamente tuvo un desbordamiento y bueno, se trabajó en conjunto con la Guardia Nacional, con Sedena, Protección Civil del municipio y obviamente nosotros. Hasta el momento en esa zona solamente las afectaciones de las viviendas por la cuestión de la lluvia. Pero lo reitero, también se hicieron recorridos por la carretera nacional y tuvimos encharcamientos sin llegar a algún riesgo o alguna consideración principal. Ahora, esto en el área metropolitana, ¿hay alguna otra situación de riesgo también o obviamente de afectaciones que hubo en la zona rural fuera del área metropolitana? Bueno, del área metropolitana afortunadamente fueron cierres preventivos que se hicieron en la noche de ayer. Ya ahorita no tenemos ningún cierre de ninguna calle o avenida. En el área rural fue muy importante que se trabajó preventivamente. Los únicos cierres que se hicieron fueron de algunos arroyos que pudieran ocasionar algún tipo de incidente, como lo fue en la parte de Juárez, Cadereyta, en China, Terán y en algunos otros municipios en cuestión de prevención, sin ningún riesgo, obviamente, para la gente que está ahí cerca. En algunos otros ríos que se crecieron, preventivamente se hicieron evacuaciones, obviamente, para evitar cualquier cuestión. Ahora, aunque en este momento no está una lluvia tan fuerte como las últimas horas, aún así, el pronóstico, ya lo ha explicado Imael Salas, es de que en las próximas horas pudiera incrementarse. ¿Cuál es la recomendación para la ciudadanía? Bueno, muy importante y gracias a los pronósticos que nos comparten ustedes. Sí, de hecho se tiene que en las próximas horas, tarde, noche, vuelva a estar la presencia de lluvias fuertes, por lo cual nosotros recomendamos en el caso de si no tenemos que salir, no salir de casa. Y lo número uno, no tirar basura. Ahorita hemos visto la cantidad, demasiada cantidad de basura sobre las alcantarillas y calles y esto es lo que está afectando que obviamente se tarde en bajar el nivel del agua de algunos pasos a desnivel o de algunos lugares. Por eso es muy importante que la ciudadanía nos apoye con esta cuestión. Y la otra, si andamos en nuestro vehículo, muy importante, no cruzar ríos, vados, arroyos, con aquellos cauces que pudieran presentar un riesgo. Entonces, vamos a estar las unidades de Protección Civil, tenemos 15 unidades, más de 50 elementos desplegados por todo el estado, en compañía y en coordinación con todos los municipios. Eso es muy importante. Estamos trabajando todos para que obviamente sean lluvias, como lo dije al principio, de beneficio, que es lo más importante. Ya lo decía, saldo blanco hasta ese momento, pero si hay afectaciones en patrimonios de muchas personas en sectores que ya se conoce. Ha habido algunos rescates también particularmente, comandante, del municipio de Juárez, ¿tiene algún reporte? Nos están dando también por aquí en redes sociales que hay colonias que están inundadas. Sí, en el municipio de Juárez ayer se actuó, se trabajó en conjunto con Protección Civil Municipal en el rescate y en la evacuación de las personas del municipio. En una colonia que hubo una afectación por el desborde, lo reitero, los ríos y arroyos se han crecido por esta captación que hemos tenido extraordinaria. Y bueno,
Afortunadamente sin personas lesionadas. Lo primero es la vida, después es el patrimonio y se están trabajando ya con los programas de los municipios y del Estado, obviamente para todos los apoyos sociales que tienen que llegar. Sí, ahí están las imágenes de lo que veíamos también ya, comandante. Y solamente, por último, además la recomendación, de alguna forma también que decirle a las empresas, ya las escuelas ya han determinado por parte de las autoridades de educación, pero también a las empresas, con la recomendación de tomar decisiones para no evitar riesgos, más bien para evitar riesgos, perdón. Claro, eso es muy importante. Yo creo que queda a consideración de cada empresa, dueño o representante, lo de los trabajadores, pero sí sabemos que ahorita para llegar o trasladarnos a nuestros lugares en algunas zonas ha estado complicado. Debemos o cada quien deberá tomar esa consideración muy necesaria. Afortunadamente las universidades y nuestra secretaria de Educación por instrucciones de nuestro gobernador se tomó la decisión que en el turno matutino no tuvieran clases. Se va a estar analizando en el transcurso de la mañana, muy importante para el turno despertino. Y bueno, seguimos a la orden, seguimos con los recorridos y vamos a estar teniendo cualquier reporte que se presente. Muy bien, comandante Eric Cavazo, director de Protección Civil de Nuevo León. Muchísimas gracias. ¿Llega la responsabilidad del gobierno con esto que está pasando? ¿Y hasta dónde termina? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del ciudadano que tira basura en la calle y que le vale madre? Porque también todo ese tipo de sistema pluvial, de todos los drenajes, todas las coladeras están tapadas de basura, tapadas de basura. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del ciudadano? Pero sobre todo, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno? Que se tarda muchísimo en ejecutar medidas precautorias para este tema. Si ya lo sabías, si ya habías estudiado los drenajes, si ya sabías cómo estaba el sistema de ductos de Nuevo León, etcétera, 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 de repente ahora le preguntan a Samuel García, oye, ya no es un tema de saldos blancos, ya hay gente que ha fallecido. ¿Y qué creen que dice? Pues lo mismo que dijo con Devani, lo mismo que dijo con Yolanda. Lo lamento mucho. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los nuevoloneses? ¿Hasta cuándo la gente de Monterrey va a lamentar tus pendejadas? ¿Hasta cuándo va a tener que lamentar tus pendejadas? Que hubo desabasto de agua, lo lamento mucho, pero vamos a bombardear las nubes. Que los feminicidios están hasta el tope, lo lamentamos mucho, lo lamentamos mucho. Y ahorita que se está desbordando el agua en Nuevo León y que los drenajes están tapados y que ya hay muertos, no es un tema de que este caso en particular tenga un saldo blanco. No hay un saldo blanco, ya hay personas que fallecieron. Mi pregunta es, y yo se los dejo abiertos, se lo dejo abierto a ustedes, ¿hasta dónde termina la responsabilidad del gobierno con este tipo de cosas? Porque al final del camino, ¿quién controla el dinero del Estado? ¿Quién invierte en las obras públicas? ¿Quién invierte en este tipo de situaciones que pasan con estancamientos de basura, con inundaciones, etcétera, etcétera? Entonces, lo que vimos el otro día con el patrón y el modus operandi de Samuel García es, y ahora resulta que el desabasto de agua es mío, si no es de Conagua, y ahora resulta que el tema de la luz es mío, si es de la CFE. O sea, y entonces, ahorita que ya se está inundando Nuevo León y que la gente ya empezó a sufrir las secuelas de las inundaciones, los niños, los estudiantes, estas personas que fallecieron, este motociclista que no aparece, vas a decir que ahora no es tu culpa que llueva un chingo en Nuevo León. Entonces ya no te entendemos. ¿Qué es tu culpa y qué no es tu culpa? ¿Cuáles son las obligaciones del gobierno y cuáles dejan de ser las obligaciones del gobierno y empiezan a ser las obligaciones del ciudadano? Para mí, siempre este tipo de obras públicas, como alumbrado público, como bacheo, como limpias y cómo tener los drenajes correctos para la lluvia pluvial, etcétera, 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 son responsabilidad enteramente del Estado. No le puedes llegar y echarle la culpa al presidente de la República que tiene las pinches coladeras todas tapadas, güey.
¿Por qué? Porque ahora vas a decirle y vas a echar a la culpa a la gente pues que tira basura en la calle. En cierta forma sí tienes razón, pero en cierta forma también tú, como Estado, tienes que poner a lo mejor sanciones más estrictas para la gente que tira la basura en la calle, o sanciones más estrictas. No solamente poner las sanciones estrictas a los casos que en el momento son mediana o altamente mediáticos. ¿Por qué? Porque hasta que no te llegue el agua al cuello y hasta que no se hace público y hasta que ya tienes el pinche pedo enfrente, ahora sí empiezas a multar a la gente que lava manguerazos los coches en la calle. Pero todo este tipo de temas y detalles que los acabamos de ver, por ejemplo, en Nuevo León, el otro día vimos a una colonia en donde decía que le exigían y le pedían a las autoridades que por favor metieran a seguridad pública. Que metieran a seguridad pública. Porque en su colonia llevaban años, años son 10 años, 12 años, entrando pandilleros y haciendo desmanes en esa colonia en Nuevo León, y que aparte cada vez que se iban y se peleaban, rompían parabrisas, rompían ventanas, pero que la policía no se mete a la colonia, y en Nuevo León, ya habíamos sacado el programa hablando de eso, porque se les hace achi, chelechachachi, se les hace así. Y esto pasa precisamente, no solamente porque se les haga así, sino porque la misma policía en muchas ocasiones está coludida con los delincuentes. En muchas ocasiones la policía está coludida con los delincuentes, y no solamente con los delincuentes. También están coludidas con las famosas tienditas de narcomenudeo, y están coludidas con los famosos talleres mecánicos que se apropian de toda la calle, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque le pasan su feria semanal. Esa es una realidad. Entonces esos policías que pues de una u otra manera están implicados con el crimen organizado, o que están implicados con esas pequeñas mafiasillas, ¿no? Se los juro, en el Estado de México hay muchísimos policías que apadrinan y protegen las tienditas. Las tienditas en donde venden sustancias están protegidas por policías. Eso no es un secreto. Eso no es un secreto. No es un secreto que si les hicieran un antidoping a los policías del Estado de México, más de la mitad de los policías saldrían positivos. Eso no es un secreto. El tema es que por qué el gobierno no ha, de una u otra manera, metido a policías que, no sé, tengan que licenciarse, que tengan preparación, que se les hagan antidoping constantemente, etcétera, etcétera. También, por otro lado, es un tema que al policía se le paga muy poco dinero. Los policías ganan muy poco dinero, hablando la verdad de las cosas, sobre todo para los policías buenos, porque no todos son unos ojetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les cobran las balas aparte. Entonces un policía dice, nah, pues ¿para qué disparo? Me van a cobrar la bala y me van a disparar por los 8,000 pesos que me pagan al mes, pues yo no me juego la vida. Y de ahí, pues, ¿qué es lo que hacen? Pues empiezan las extorsiones. Y empiezan los municipales a creerse tránsito, y la gente, con tal de que no los paren, aunque no tengan foro para poder hacer eso, pues le dan los 200 varitos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso las policías no entran ahí. ¿Quién debe de intervenir cuando la policía está coludida con los malos? Pues ¿quién tiene que entrar? Pues a huevo el presidente municipal o el gobernador. Para eso los ponen, ¿no? En este caso, pues ahí está. Y pasando a otro tema pasando a otro tema también un poco difícil, hablando sobre este tipo que resulta que el cuate tiene un dron. Entonces el güey va, sobrevuela con el dron en las escuelas y empieza a espiar a las jovencitas de las escuelas. Y hay muchas ocasiones en que mete el dron a los baños de las niñas. Aquí les dejo este video para que vean este tipejo asqueroso. Y pues también tengan mucho cuidado, porque esto, o sea, también tiene que ser penado con todo el peso de la ley. No puede ser posible que haya un pinche de generado ahí metiendo su dron ahí en los baños de mujeres. No puede ser posible. ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? Ya regresamos.
regresamos con más información y ahora nos enlazamos con Lizeth González hasta Iztapalapa, en donde los padres de familia de la primaria Nicolás García de San Vicente están denunciando acoso a los alumnos. ¿De qué se trata, Lizeth? Muy buenas tardes, platícanos. Buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Efectivamente, los padres de familia de esta escuela primaria ubicada en la colonia Ermita Zaragoza están denunciando acoso por parte de uno de los vecinos. ¿Y cómo es este acoso que ellos reclaman? Bueno, a partir del lunes a la hora del recreo, que es a las 10 de la mañana, los alumnos han comenzado a ver que varios drones vuelan sobre la escuela. Así que bueno, pues ya se quejaron con los mismos papás porque ellos aseguran que los drones los siguen y que incluso ya hasta se han metido a algunos de los salones de clases. Les da miedo porque también denuncian que se ha escuchado que han querido robarse a los alumnos de los diferentes planteles que están alrededor de esta colonia, y es por eso que el día de ayer los padres de familia hicieron guardia al exterior de esta escuela primaria a la hora ya mencionada, y sí, descubrieron que uno de los drones estaba sobrevolando el plantel, lo persiguieron hasta la casa del propietario y lo enfrentaron. Nosotros tenemos el video de este momento y si te parece, vamos a verlo. Que ven al dron a la hora del recreo, que lo ven sobrevolando por el área del patio. Terminando el recreo, el dron se va. Y en especial mi hija me comentó que el día miércoles la estuvo siguiendo a ella y a su amiga. A donde se movía, la seguía el dron. Otros alumnos comentan que vieron que se metió a uno de los sanitarios. No había nadie en el sanitario, pero vieron que se metió. Ayer se levantó un acta de hechos porque me comentaron que no incurre en ningún delito, porque no hay exhibicionismo corporal, porque la niña no está desnuda. Entonces, por lo tanto, no incurre en un delito. Bueno, nosotros platicamos ya con los padres de familia y evidentemente al levantar esta denuncia de hechos, les dicen que como no hay prueba de que esta persona esté publicando fotografías o videos donde se muestre alguna actitud que falte al respeto a los menores, como imágenes en ropa interior o imágenes donde los jóvenes estén desnudos, tratándose, por ejemplo, de menores de edad, pues no pueden hacer nada en contra de esta persona. Pudimos platicar, tener información con gente de la alcaldía de Iztapalapa, nos comentan que este sujeto no es perteneciente a los trabajadores de la alcaldía, pese a que él les dijo que estaba solamente tomando unas medidas con la ayuda del dron. El personal de la alcaldía, es importante mencionarlo para que la gente lo sepa, cuando toma este tipo de mediciones lo hace identificándose plenamente, lo hace con los chalecos que los identifiquen, que sean parte de la alcaldía, y también así con autos rotulados. ¿Qué está sucediendo alrededor de la escuela? Están poniendo un sendero seguro para que las mujeres y niños puedan circular por este lugar, y este tipo de mediciones ya se hicieron previamente. Así que esta persona no está autorizada para tomar mediciones que correspondan a la alcaldía, y es por eso que los padres de familia quieren saber de qué se trata, quieren saber quién es. Y bueno, la policía de investigación ya se comprometió a acudir con ellos para dar con esta persona y averiguar de qué se trata, y evidentemente preguntarle por qué está persiguiendo a los jóvenes o por qué simplemente está volando su dron a la hora del recreo específicamente. Lizeth, es que es obvio que los papás estén preocupados por lo que está pasando, y es el colmo que a las autoridades que ya buscaron argumenten que no hay delito que perseguir porque no hay fotografías publicadas, porque no ha pasado nada absolutamente en este tema. Y aquí no nada más son si publican o no las fotografías, que obvio, por supuesto, sería pues muy grave. Aquí también estamos hablando de la seguridad de los menores que van a esa escuela, porque si imagínate, los están checando en la hora del recreo y después, como estas dos jovencitas que nos dices que van directo a su casa y también los va siguiendo un dron. O sea, ¿qué
seguridad tienen estos pequeños? Pues la verdad es que ninguna. Además, están sobrevolando en una propiedad privada, que es la escuela. Entonces, pues sí, es bastante grave lo que está ocurriendo ahí. Esperemos que la policía de investigación, como ya nos dices, pues realmente ponga cartas en el asunto y llegue al fondo de esto y llegue a fondo el responsable, porque no se vale estar acostando de esa manera a los pequeños. Así es, y sobre todo lo que los padres de familia también piden, pues es que haya más presencia de policías, porque lo que ellos comentan es que el hijo de esta persona, el propietario del dron, también estudia en esa escuela y tal vez él pueda justificar que es por eso que está sobrevolando el dron, pero como tú bien nos mencionas, es una institución que es privada, que es parte de la propiedad federal, prácticamente de la Secretaría de Educación Pública, y que él como un particular no podría estar haciendo este tipo de acciones. Efectivamente, Liz, pues estamos pendientes de este caso, es muy grave, entonces esperamos que pues haya responsables sobre esto. Gracias y estamos en contacto. Lizeth, buenas tardes. Seguimos pendiente, buena tarde. Bueno, ya después de ver este video y ya antes de dejar el tema de los policías que no intervienen, pues acaba de pasar esto en Coahuila. Y precisamente esto es de lo que yo les estaba platicando. Entonces resulta que unos pandilleros llegan a la casa de una familia y entonces les empiezan a romper los vidrios, etcétera, etcétera. Avientan fuego, prenden la casa, los pandilleros se quedan en las puertas para que la familia no pueda salir de la propiedad. Y la policía se tarda 40 minutos en llegar. Entonces, esos 40 minutos que llega la policía, pues ya los encontró muertos, obviamente. Pero, ¿cómo puede ser posible que haya pandilleros afuera de una propiedad, incendiando la propiedad, y la policía se tarde 40 minutos en llegar? No. Mejor le tuvieron que hablar a los vecinos, a los reporteros, para que la policía tuviera que llegar, porque es lo que yo les decía, es lo que pasa, por ejemplo, en Nuevo León, con esas pandillas que entran a colonias y llegan y rompen vidrios y rompen parabrisas y no pasa nada, la policía se tarda un chingo en llegar. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ser impune con este tipo de pandilleros y con este tipo de delincuentes? ¿A nombre de quién? ¿A nombre de quién? Y lo que pasó en Coahuila, ¿a nombre de quién? Entonces, ¿en dónde también está la responsabilidad de la policía en Coahuila? Esto no puede ser posible. Simple y sencillamente, ¿en qué pinches manos estamos? Un hombre y una mujer que tenía 6 meses de embarazo perdieron la vida presuntamente intoxicados, mientras que otras 3 personas resultaron con graves quemaduras luego de que una vivienda fuera lapidada e incendiada por pandilleros en la colonia Ampliación María de León. El hombre fallecido fue identificado como Ángel Gabriel Martínez Vázquez, de 24 años de edad, mientras que la fémina que murió, así como los sobrevivientes, mismos que fueron trasladados a un hospital en ambulancias por paramédicos de la Cruz Roja, no fueron identificados en el lugar. Fue cerca de las 11 de la noche que vecinos reportaron la agresión en contra de una familia del referido sector, a la vez que aseguraban que los elementos policíacos no respondían al llamado de auxilio. Buenas noches, reportero. Hay una fuerte riña en Ampliación María de León, calle Pirámide de la Luna. Están agrediendo a una familia con niños y son bastantes pandilleros. Las patrullas no responden. Testigos informaron que los pandilleros lapidaron la vivienda, en la que rompieron vidrios y tumbaron la puerta principal, para después rociar gasolina en la propiedad, en la que permanecieron al exterior para evitar que los moradores lograran salir. Los agentes de la Policía Preventiva Municipal acudieron al llamado, sin embargo, se trasladaron a una dirección equivocada y hasta que lograron dar con el lugar en donde había ocurrido el ataque, para entonces ya habían transcurrido cerca de 40 minutos. Por la parte posterior de la propiedad, los policías hicieron un boquete con la intención de sacar a sus habitantes. Lamentablemente, 2 de ellos fueron localizados tirados en el suelo ya sin vida. Tras efectuar un patrullaje en la zona, un presunto agresor fue ubicado y detenido. Desde hace meses,
Pandilleros mantienen atemorizados a moradores de las colonias María de León, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo y Federico Berrueto Ramón, en donde sin motivo han quemado casas y automóviles sin que las autoridades hagan algo al respecto. Para Telediario, Cristian Montelongo. En un principio hablábamos de tres personas sin vida porque hay gente que está pro vida y evidentemente una de las personas estaba embarazada. Estamos contando también a esta mujer que estaba embarazada y que falleció en este hecho, en el cual, producto de una riña, una discusión que realmente pues se supone que no pasa mayores, porque esta gente pues viven en ese entorno, ese ambiente en el cual están acostumbrados, lo veo de esa manera, no sé si usted juzgue, a tener líos, a tener problemas. Se generó todo con una venganza en respuesta a una represalia con un grupo de pandilleros que termina en tragedia. Y bueno, obviamente la gente, de todas estas impunidades, de la policía, del tema de las inundaciones, pero sobre todo el tema de los feminicidios, la gente ya está, de verdad, está hasta la madre. Entonces pusieron ahí al centro histórico de la Ciudad de México un letrero, como esos letreros grandotes que dicen Querétaro, o Tlaxcala, o San Juan de Río, etcétera, etcétera. Bueno, pues fueron a poner un letrero que dice México Feminicidios. Y obviamente así, en fa y en chinga, que se llevan el pinche letrero. Y ya con este tema nos despedimos, pues resulta ser, ustedes conocen a Santa Fe Clan. Santa Fe Clan es un chavito marihuano, un improductivo de la sociedad. Ese sí, para que veas. Como dice el otro güey, ¿no? El innombrable me dice que yo soy un raspa, ¿no? Bueno, eso sí, ese raspa, güey. Cuando sales a la calle, estás grabando en tu teléfono celular, estás haciendo un live y de repente te pones a fumar. Sí, a fumar hierbita. Te pones a fumar hierbita en la calle y que me lo apañan en su transmisión en vivo a Santa Fe Clan y se lo llevan al bote. Bueno, pues eso pasa, chamaco, por andar haciendo pendejadas en la calle. ¿Qué esperabas que te pasara? ¿O esperabas que nunca te pasara nada? Pero bueno, ahí está. Y esos son los influencers y los artistas de hoy. Esos que promueven el consumo de la hierba. Ahí está, y que nos agarran a este compadre y que se lo llevan al bote. Entonces, ¿qué rollo? ¿Cómo anda la bandera? Andamos aquí por el barrio fumando un pinche gallo. Ahí para que le caigan el... Traficando rimas. Órale, perros. Para que le caigan el 12 de noviembre, ahí los guacho a toda la clica. Nos vemos en la arena de Ciudad de México. No falten. Para que compren sus boletos, toda la raza. Se pone bien chido el desmadre. Háblale al tigre, pa. Habla del tigre. Mira, ven para todo bien, dale, a la clica, todo bien. No, jefe, no lo puede revisar. Abre la mochila, abre la mochila, abre la mochila. Espérate, abre la mochila. Lo tengo bien. Abre la mariconera, ábrela, cabrón. Traigo bronca en el estudio grabando. Párate, cabrón. Estoy grabando. Dame su imagen, dame su imagen. Ya estuvo. Estoy grabando un video, nada más. Párate. Todo bien, jefe. A ver, carnal. Estás dando un video, nada más de una chance. Es una promoción. Nada más estaba grabando un video. Abre la mochila, cabrón, te estoy diciendo. Todo bien, jefe, deme el cel. Estaba grabando nada más un video. 415. Bueno, yo por mi parte hasta aquí llego con el programa del día de hoy, familia. La verdad es que no he podido contestar muchos mensajes. Hemos tenido días
Muy complicados, han sido 4 o 5 días complicados. Yo les estoy tratando de responder a todos a la manera de mis posibilidades, como yo puedo. Los casos que me han mandado los he tratado de responder, pero no se me desesperen, yo lo iré respondiéndoles a todos progresivamente, tanto para lo del viaje a Cancún, que se va a realizar en Trending, el registro de su nombre, de su número, de los que me han mandado un mensaje, tanto la gente que nos ha mandado sus casos para darle seguimiento. La verdad, sí tenemos cansancio acumulado, esa es la verdad, la neta, y eso ha hecho que pues se nos complique contestar todos los mensajes. Pero bueno, por mi parte, muchísimas gracias por verme. Les agradezco muchísimo a la gente que, a los nuevos suscriptores, que veo que se suscribieron bastantes, muchísimas gracias, están en su casa. A la gente que no le late mi contenido, no le late mi manera de darle información, o no les parece, o quieren defender a su dios o a su ídolo de barro, no tengo pedo que lo defiendan. Miren, yo no voy a agarrar y me voy a empezar a jalar las medias con él. Yo ya le propuse un debate, él ya sabrá si tiene los huevos para agarrarlo. Pero por el otro lado, nosotros vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer, familia. Como siempre se los he dicho, con todas las denuncias y con todo, hay que hacer las cosas bien para que salgan bien. No nada más caigamos en un juego de dimes y diretes. Que había gente que me decía, no, es que yo en mi vida te había visto y ahorita te conocí porque te estás dando a conocer, porque le estás tirando mierda a este cabrón. No, a ver, no se confundan. A nosotros se nos faltó el respeto y yo alcé la voz y dije mi posición ante la nacada que había hecho este güey. No se confundan. Yo di mi posición. Lo demás se hará como se tenga que hacer, de manera correcta, y nos iremos hasta las últimas de la forma correcta. Pero yo expuse mi posición. Y el alzar la voz y el decir las cosas como son y con evidencias es como se tienen que hacer las cosas. Entonces, no, yo no estoy hablando para darme a conocer, nada. Quien me quiera ver, me va a ver, punto. Aquí hablamos y le tiramos a todos los culeros igual. Con la misma pinche cuchara les damos a todos, los que se pasan de listos. Entonces, también la gente que hace las cosas bien, pues también se le reconoce, ¿no? Pero bueno, ya. En la semana veremos cómo nos va. Yo por mi parte ha sido todo. Con esto termino el programa del día de hoy. Mañana iremos con casos nuevos, con cosas nuevas. Si te gustó mi contenido, dame un like y suscríbete a mi canal. Si no te gustó mi contenido, no hay pedo. Gracias por verme hasta el final. Les agradezco mucho. Cuídense. Chao.